Sí, esto es una nueva apuesta desde la Consejería de Turismo del Ayuntamiento de Tía, conjuntamente con la Consejería de Playas, de intentar vender un nuevo producto a los cruceristas que llegan a la isla de Lanzarote, con la idea de que lleguen a Puerto del Carmen y visiten nuestras playas y se den una vuelta por la avenida, visiten nuestras tiendas. No hay que olvidar que Puerto del Carmen tienen una de las mejores zonas comerciales de la isla y las mejores playas, por supuesto. En el Ayuntamiento de Tías somos conscientes de la importancia del turismo de cruceros que llega a la isla, que llegan miles de turistas todas las semanas. Estamos haciendo un esfuerzo desde hace ya unos meses. Se ha conseguido un acuerdo que llegan turismo todos los jueves, llegan unas guaguas con una media de unos 100 turistas. Este es un nuevo producto que hemos conseguido traer esta vez cerca de 400 personas para disfrutar el día en la playa con actividades deportivas y actividades náuticas alrededor de toda la zona de Puerto del Carmen, y que puedan disfrutar de los diferentes bares y pubs que tenemos por aquí en Puerto del Carmen. Puerto del Carmen es un destino pues muy atractivo a nivel turismo de cruceros. Todas las semanas nos llegan cruceros, nos llevan turistas que vienen hasta Lanzarote a través de los cruceros. Y es verdad que vienen un concepto de comercio a nivel comercial, y en el día de hoy podemos tener nuestra primera experiencia como destino turístico beach and fun, es decir, donde ofrecemos no solamente el tejido comercial, obviamente los turistas pueden hacer uso de su tiempo donde deseen, sino también el concepto de playa divertida, playa donde hay una serie de complementos de ocio que deseamos contribuya pues al atractivo del destino turístico Puerto del Carmen. Tenemos que recordar que Puerto del Carmen cuenta con 6 kilómetros de playa a lo largo de la avenida, a lo largo de todo el litoral de Tías. Y bueno, pues estas banderas azules que también ondean sobre nuestras playas, pues nos permite efectivamente pues reforzar lo que es la imagen de Puerto del Carmen como destino sol y playa, en este momento sol, playa y diversión también.